Saludos, buenas noches, bienvenidos a la regional. Un domingo más, volvemos al domingo después de ese programa que tuvimos el lunes pasado. Volvemos a nuestra hora habitual de los domingos a las 9 de la noche para contarles la actualidad de nuestro fútbol en nuestro ámbito más cercano, de todo el fútbol regional, de la tercera, de la segunda red. Es verdad que con pocas jornadas todavía, pero con muchas novedades. En las próximas horas seguro que vamos a tener novedades porque en principio la próxima semana debería volver todo el fútbol regional y base, aunque los contagios siguen completamente disparado. Vamos a ver si dentro de un rato les podemos dar alguna información sobre esto. Vamos a intentar debatir, charlar sobre esto y puede participar cualquiera de ustedes, ya sea a través de los comentarios, como ya hacen por aquí, por ejemplo, Antonio Miguel García o el amigo Enrique Magdalena. Cualquiera de ustedes puede comentar o incluso pedir el enlace, entrar y participar con nosotros, dar su opinión y volverse a salir. No hace falta que estén aquí toda la noche con nosotros. Porque vamos a intentar debatir sobre todo esto de las competiciones, si deben volver o no, cómo deben volver, qué está pasando con todos los partidos aplazados. Le leí a los compañeros de fútbol Las Palmas este fin de semana que ya superábamos los 1.000 partidos aplazados, que se dice pronto, 1.000 partidos aplazados en todas nuestras categorías. Una auténtica barbaridad que vamos a ver cuándo se va a poder recuperar. Ya el otro día les decía yo algo, que se están aplazando partidos y estos se van a tener que jugar algún día. Por ejemplo, en Regional Preferente, que no hay prácticamente fechas, se van a tener que jugar entre semana. Va a haber equipos que van a tener que viajar entre semana con lo que ello supone. También hablaremos algo, ¿por qué no?, de esa crisis federativa que encara ahora ya su segunda semana, creo ahora, o tercera, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a Lanzarote en unos minutos, porque Lanzarote es donde menos noticias hay en cuanto a la crisis federativa, porque de hecho en la directiva de la Federación Interior de Fútbol de Las Palmas hay ahora mismo, aparte de los que se nombraron nuevos deprisa y corriendo cuando estalló todo esto, de los viejos hay tres personas: Antonio Suárez, el presidente, el vocal Paco Socorro y el delegado de Lanzarote. El resto de directivos no está. Se ha ido, ha dimitido, y a ver si el amigo Rubén Betancor nos dice algo en torno a todo esto y qué opina de todo este tema y demás. Pero antes de saludar a Rubén, vámonos hasta Gaete, por ahí está José Carlos Vega, muy buenas. Hola Mario, buenas noches a todos los espectadores que se van conectando. ¿Nada más? Bueno, ya prácticamente tú lo has dicho todo, ¿no? O Ah, pues ya sea cerramos que el programa, despedimos y adiós. no, porque no, nos falta el debate, nos falta el debate que esto Ah, va a vale. estar bastante, bastante interesante, como tú bien has comentado, y hay que añadir también un poco esa picaresca que se ha creado un poco con motivo del aplazamiento de los partidos por el COVID que ha Mira, José generado. Carlos, dice aquí Jesús Hernández que estuviste hablando con él en el descanso. Sí, ayer en Arucas, la verdad que un placer compartir un ratito con el amigo Jesús. Ahí estuvimos en Arucas en ese partido del que también hablaremos en Cuando este quieras, programa. Jesús, cuando me veas, me paras, por favor. Que Esto. estuviste ayer viendo la Luca. Sí, la verdad que es un partido bastante bonito, bastante interesante, polémico, tenso, con mucha gente en la grada, dicho sea de paso, evidentemente había poca oferta en la jornada sabatina y la verdad que invitaba mucho ese partido que significaron los primeros puntos que vuelan del Torino esta temporada. Recordemos que hasta el momento la Lucas lo había ganado todo en ese estadio Bueno, pero y el tampoco es mal sábado. resultado, ¿eh? No, y mira, desde mi punto de vista, el Arucas hizo más para ganar en la segunda parte. Y tuvo después de empatar el partido, tuvo tres oportunidades muy claras para ganarlo ante un rival que optó por atrincherarse atrás e intentar buscar la contra, pero no le salieron las acciones de contragolpe en esa segunda mitad. Sí, estuvo muy bien en la primera parte. El Atlético Paso sí me gustó muchísimo en la primera parte. Hizo un buen partido, incluso me atrevería a decir que tuvo más iniciativa en ataque que el Arucas, fue bastante igualado, pero sí tuvo buenas oportunidades con un Fermín que estuvo nuevamente inconmensurable en esa primera parte Ha con habido Atlético Paranaense. algo de jornada de tercera. Hoy también, por ejemplo, en Lanzarote se disputó el Lanzarote Las Palmas C con polémica, por cierto. Se están quejando desde la Unión Deportiva de Las Palmas C de la acción que da lugar al 1-0. Por cierto, he preguntado a algún árbitro. De todas formas, como siempre tenemos a Ariel por aquí, seguro que. No, Ariel se está pensando que a las 9:30 me está diciendo por WhatsApp. Ariel, que ya hemos empezado, Ariel, por Dios.
que a ver, Cariel, si nos resuelve la duda en cuanto a esa polémica que ha habido en el gol del Lanzarote hoy en la victoria frente a Las Palmas. Mira, y podríamos aprovechar de paso, porque podríamos aprovechar, Mario, con Ariel también, porque hay una jugada que también está pululando por las redes sociales. Sí. Se la vi al compañero Alex Iberio de Tenerife. Sí, pero espérate, eso no hace falta. Eso no hace falta, porque eso ya se la enseñé yo a Ariel. Es que la jugada, yo no sé si tú la has visto, Rubén. Sí. Buenas noches. Hola, Rubén, buenas noches. La jugada de... Vamos, espérate a ver si la rescato. La jugada una de pasada, de... Una pasada. Lo de la jugada de Siberia. Yo reconozco mi error cuando le hago la primera puntualización, porque yo veo la jugada. Yo la verdad que no me fijo en exceso, ¿no? Yo veo la jugada y digo, ¿qué coño? Y digo, espérate, que lo voy a descargar para poderlo bien todo, para verlos todo bien, ¿no? Yo veo la jugada y digo, coño, si es penalti de libro, ¿cómo nos vamos a... ¿Cómo, qué coño estás discutiendo aquí, Siberio, ¿no? Y entonces, claro... Es más, se la mando a Ariel y Ariel la ve y me dice, un penalti como un castillo. Claro, no nos fijamos en que ahí están viendo la acción. Sí. A ver si no sé que se paró este jodido. Ah, no, se me paró a mí. ¿Qué le habrás hecho al ordenador que se te acaba de colgar? Bueno, creo que se le colgó al compañero Mario. Suspendido por impago. O por COVID, que es lo más habitual. Bueno, mira, aprovechando este pequeño lapsus y la línea que comentaba Mario del partido de hoy, supongo que estuviste presente en ese partido entre el Lanzarote y Las Palmas C. El filial tuvo un penalti a su favor faltando 3 minutos. Oye, para el 90, ¿no? Hola, Mario. Oye, que lo habíamos dejado en esto. Venga. Venga. Esta es la acción, ¿vale? Y, claro, yo veo eso y digo, hombre, no va a ser penalti Siberio si se lo lleva por delante. ¿Eh? el jugador atacante, claro, es el otro, ¿no? Claro. Es que pita penalti del negro, que es el que está delante, que ven que se está cayendo, al verde. Claro, yo me di cuenta cuando veo al jugador de negro de rodillas delante del árbitro y digo, claro, pero es que no seguí viendo el vídeo, yo nada más que vi esto. Claro, yo veo esto y digo, joder, digo, vamos, penalti, vamos, es dentro del área, es todo, digo, no sé dónde está la duda. Claro, la duda es que pita penalti del negro al verde. Que el verde ni se cae. Que, ¿claro?, ni se cae. Claro, deja que siga Mario, deja que siga la jugada, por favor. Sí. Fíjate ahora cómo el jugador, cuando yo vi al jugador negro que se ponía de rodillas delante de la... Mire, le digo, pero algo pasa aquí, esto no. Y porque no hay sonido, porque en el sonido se escucha la grada. Sí, la grada asombrada, ¿no? Dice, no, pito penalti. Y al rato, pero que pito penalti. Y ha indignado totalmente. La verdad que es asombroso. O sea, yo de verdad que vi la jugada primero y... Pito penalti, increíble. Pito penalti, porque por la forma como está haciendo. La situación va en crecimiento. Claro, es que es normal, ¿eh? Normal. Esto ocurrió, Mario, en el partido Guancha Atlético Victoria de la regional preferente. Y el colegiado fue Omar Luis. Yo llegué a pensar que el jugador estaba agradeciendo al árbitro que se pitó el penalti. Digo, pero vamos a ver, digo, si el que cayó, mira, fue el negro. Valego Magdaleno se muere de risa, ¿no? Con esto, pero de verdad es que yo, madre, cuando lo vi primero, de hecho, me ha escrito gente de Tenerife diciendo, ¿cómo,
¿cómo dices que es penalti? Digo, coño, sigue leyendo los demás tweets que de Siberio me dice después. Me dice, ataca el de verde y defiende el de negro. ¿Ahora lo entiende? Y digo, coño, ahora sí. Es increíble, la jugada es increíble. Vamos, yo no es sé. Increíble. Yo creo que el árbitro se equivocó de color y no quiso después dar marcha atrás o algo de esto, porque es que no tiene otra explicación. Puede ser. Ahora debatimos de todo lo demás. Ya les recuerdo que el que quiera participar, nada más que tiene que pedirlo, contacta con cualquiera de nosotros. Dice, oye, que quiero un enlace. Nos lo dicen por aquí en un comentario, como quiera. Y le pasamos el enlace y entra. Hablamos de ese partido de Lanzarote y Las Palmas C, Rubén, que creo que hay polémica. Sí, bueno, el partido que acabó con el 1-0 a favor de la Unión Deportiva Lanzarote, con el gol de Alisson en el minuto 93. La verdad que la primera parte no fue nada buena, no hubo prácticamente ocasiones de peligro. Y sí es verdad que en la segunda parte fue la Unión Deportiva Lanzarote pues muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas. Dio mucho que desear el líder de la tercera división en el día de hoy aquí en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Para mí ha sido una de las Unión Deportiva Las Palmas C más flojitas que han pasado por la Ciudad Deportiva a lo largo de los últimos años. Por mucho que quieran vender que es el líder, etcétera, etcétera, pero flojita, flojita, ¿eh? Muy flojita la Unión Deportiva Las Palmas C. Como decía José Carlos, a falta de 4 minutos, pues hubo un penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas C. Para mí, de esos penaltis que se pueden pitar, que no se pueden pitar, porque es un forcejeo hombro con hombro. Los conocidos como penaltitos. Sí, penaltitos, sí, de forcejeo hombro con hombro con el defensor de la Unión Deportiva de Lanzarote, con Adrián Machín, con Samuel, cae Samuel. Y el colegiado que pita el penalti. El penalti que lo ejecuta Samuel, lo ejecuta también de una manera muy rara y manda el balón al larguero. Y luego, pues, cuando pasaban 3 minutos sobre el tiempo reglamentario, una serie de córner a favor de la Unión Deportiva Lanzarote. En el último, pues saca la Unión Deportiva Lanzarote el córner en corto y Alisson, desde el vértice del área derecho, manda el balón al fondo de las mallas. La polémica resulta es que el... A mí también me dio la sensación de que el balón había salido por la otra parte, es decir, sale por arriba de del larguero, pero más hacia la otra parte del campo. Y la Unión Deportiva Lanzarote saca el córner desde el mismo sitio donde había sacado el córner, el anterior córner que dio fruto a ese segundo. Se quejan eso de que el córner se tenía que haber sacado en el lado opuesto. En la entrevista que le hacemos al final del partido a Johnny Ojo, pues él se queja un poco de eso, pero se queja sobre todo de sus jugadores. Si puedes poner eso te iba a decir, Mario, si puedes poner la foto, ese es el momento en el que se saca el córner y vemos cómo están todos los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas C totalmente despistados dentro del área, mirando. Alisson, que es el que está en el vértice, es el que marca el gol, es el que recibe el balón corto. Sí. Y el que remata desde el vértice derecho. La foto no es muy buena porque también la calima que se metió en la segunda parte fue impresionante, pero vemos ahí cómo todos los jugadores de Las Palmas están totalmente despistados. El tema es que, según me han dicho esta tarde, yo lo desconocía, pero me han explicado esta tarde y Ariel, que nos está viendo, nos lo podrá confirmar. El colegiado es el que señala dónde se tiene que sacar el córner. O sea, yo pensaba que cuando salía por encima del larguero podía el jugador sacar donde mejor le viniera, ¿vale? Uh-huh. Parece ser que no, que si el colegiado señala la esquina derecha o la izquierda, la que señale, es por donde tienen que sacar el jugador. Y en este caso hay incluso una imagen, creo, lo que pasa que no sé muy bien. Estoy intentando... ahí sí que no me fijé en qué lado final, eso sí que verdad, no me fijé en el momento. Vale. Y parece ser que el colegiado señala el otro lado. Y entonces eso es lo que protestaron desde el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas por esa acción. Pero por eso se justifica la posición de los amarillos en el área, o sea, claro, porque por otro lado. Porque están esperando a que vayan a sacarlo por otro lado y entonces sacan rápido por aquí, corrígeme Rubén. Mira dónde está colocado ya el balón. No, y fíjate dónde está el asistente ya también ahí. ¿Y dónde está el asistente? Claro, pero el asistente no se va a ir a la otra esquina, ¿no? Que si no fuera por ese lado también el asistente se puede poner delante para que no se ejecute también, sí, podía prohibir que se ejecutara, pero no creo que sea su... No, además que si el cone es por el otro lado, este asistente tiene que estar en el centro del campo. No, tiene que estar ahí no, ahí está el del otro lado, ¿no? No, tiene que estar ahí, es su banda. Es tu banda. El otro sí que está en la mitad. Vale, sí, es cierto, sí, razón tiene, sí.
Pero bueno, y nadie, te digo, al nadie, final del nadie lo sé. partido. Lo que me explicaban era eso, yo la verdad que lo desconocía. Y nadie protestó No, nada en ese momento de las no, no, en ese momento no, se protesta cuando llega el gol, que es expulsado incluso claro, Iván Martín, el segundo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas C. Y te digo, al final del partido entrevistaba a Johnny Ojo, le preguntaba sobre esa acción, y él estaba más enfadado por la pasividad de su defensa que por la acción que significó bueno, el gol. pero eso es lo que te dice para que no digas sí, pues que está de todas formas, eso, de todas formas, de la realidad es que está muy enfadado con eso. De todas formas, la realidad es que la Unión Deportiva Las Palmas, Johnny y todo el cuerpo técnico están muy enfadados por esa acción. Es que exactamente, es que sea por donde fuera el córner, ¿qué hace Alisson solo ahí en el borde, en el vértice del área? O sea, porque se va a sacar por el otro lado, José Carlos. Sí, pero ¿qué hace ese tío solo ahí? O sea, alguien lo tiene en cuenta. Pero es que no se ve, es que al ser en vertical no se ve. Voy a ver si lo puedo poner en horizontal este vídeo. Para intentar que se vea algo, porque parece ser que en este vídeo se ve algo de eso, de esto que estamos hablando. Es un vídeo que hace un compañero de Lanzarote, que ahora no me acuerdo el nombre. Rubén, ayúdame. Por la forma creo que es José Antonio Siesto, creo, de minuto 90. Ese compañero, correcto. Y parece ser que ahí sí que se ve esa señal del pita árbitro. Las Palmas. Cara a poder. Ahí se va a sacar el primer córner, entiendo. No sé si fueron dos o cuánto. El gol a favor. Sí, fueron dos o tres seguidos. El balón que ya lo pone nuevamente en juego de Alisson. Lanzamiento y gol. ¡Gol! Ah, no, este fue ya el gol. Golazo, acaba de marcar Alisson. Este ya fue el gol. Entonces me lo recorté yo demasiado. Pero la verdad es que se ve muy lejos, así que tampoco se ve mucho. Pero la cuestión es que el colegiado parece ser que señala la otra esquina y al final se saca desde esa y se da valor al gol. Que parece ser que no debía haber sido así. Pero bueno. Hay que mirar al árbitro. Cuando se señala una acción, hay que mirar lo que el árbitro indica. Sí, no, verdad, sí, es verdad que la normal. Y parece normal, ser que el árbitro indicó el otro lado, ¿no? José Carlos, ¿no? ¿Ah, sí? Lo que te estoy diciendo, no sé si me estás escuchando o no. Entonces ya se verá. Lo que protesta la Unión Deportiva Las Palmas es que el árbitro señala la otra esquina. Y el Lanzarote coge, como habían sacado el córner de ese lado, de prisa y corriendo, pues supongo que cogen otro balón que había por ahí o lo que sea, sacan y marcan. Sigo pensando lo mismo de antes. Entonces, ¿qué hace el asistente allí? ¿Y dónde quieres que se ponga el asistente, José Carlos? Pues si el árbitro, vamos a ver, ¿no dice que el árbitro marcó la otra esquina? ¿Y qué hace? ¿Se va a la otra esquina el asistente? Los asistentes están en la misma banda, José. Claro. Pero vamos a ver. Es que lo único que puede hacer el asistente, yo creo que es ponerse delante del balón, en posición de córner, e impedir que el córner se saque. Que eso sí lo hemos visto en alguna otra ocasión. Que oye, el asistente Ariel, corrígeme, se agarrar dentro del área. Sí, es como te estoy diciendo. Si cuando el balón sale por encima del larguero, el árbitro es el que señala por dónde se tiene que sacar o si el jugador puede sacar por donde quiera. Esa es la única aclaración que quiero. Correcto. Bueno, aparte de eso, Rubén, ¿qué más destacamos del partido? Bueno, eso digo, no fue un partido demasiado bueno, sí que la Unión Deportiva Lanzarote en la segunda parte fue muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que decía anteriormente. Para mí, para ser líder, muy poquito ofreció el conjunto amarillo en el día de hoy. Y también te digo que el árbitro tampoco estuvo a la altura del partido. En el ¿Quién pitó el partido, Rubén? Juan Francisco Pérez García. Pérez García, vale. Lo digo en el sentido de señalar faltitas, de cortar el ritmo del partido, de no dar ley de la ventaja o de pitar falta de choques y demás, es decir, poca continuidad. Y te digo, para mí el penalti también fue penaltito. Yo creo que es un forcejeo hombro con hombro y el jugador de Las Palmas siente el contacto y se va al suelo y señala el penalti.
Al final, victoria del Lanzarote, 1-0. Vamos enseguida a repasar, si les parece, la clasificación de tercera y luego ya nos metemos en materia. La clasificación virtual. Sí, virtual. Cuéntanos algún partido más, José Carlos. ¿Qué más hubo? Te cuento en el que estuve yo este sábado por la mañana en el Antonio Afonso Moreno de Arucas, donde igualaron a dos tantos Arucas y Atlético Paso, como antes te decía, primeros puntos que se marchan del Tonono, con ese empate en un partido con alternativas en el marcador, un partido, eso sí, también con ciertos brotes de tensión, no sabría cómo definirlo. El partido no fue bronco, ni fue brusco, ni mucho menos, pero sí que... No sé, un partido entre dos pesos pesados, un partido típico entre dos de los pesos pesados del grupo. Evidentemente el Paso tiene cinco partidos menos y está ahí mirando, no está lejos de las primeras plazas. Yo entiendo que se va a meter arriba con el equipo que tiene. Y también un partido con la polémica, porque bueno, hubo dos penaltis, uno en cada área. Primero del Atlético Paso sobre Armiller, que supone el 1-2. Y luego el empate del Arucas también con un penalti sobre Samuel. Mira, yo creo que sí, yo creo que fueron ambos, desde mi punto de vista. Hay una foto incluso, hay una imagen en redes sociales, una foto que publica Tienda Amarilla, en la que se ve, bueno, en la jugada del penalti, cómo se ve la mano de no me acuerdo del dorsal, el número 4 del Paso, no recuerdo ahora el nombre. Sobre Samuel, que cae y es por lo que el colegiado pita penalti, pero creo que la polémica, yo creo que se centra más bien en un gol anulado al Arucas, en un balón largo a la espalda de la defensa, que Samuel va por él, sale el guardameta Arellano, el balón pega en Samuel, se desvía y entra en la portería. El árbitro en un primer momento no vi que concediera gol ni que anulara, pero sí, ante la petición de los jugadores, pues fue a hablar a confirmar con el asistente y al final terminó invalidando el gol. Me decía al final del partido que el balón le había ido a la mano. En la caída había pegado en el antebrazo de Samuel y se había ido adentro de la portería, que por eso lo había anulado. Pero sí es verdad que en cuanto al partido vi una primera parte muy igualada, me gustó mucho el Atlético Paso, un equipo que plantó cara, un equipo que creó oportunidades, que se fue arriba y que logró contrarrestar el gol de Abraham a los 13 minutos con el gol de Brian Martín, faltando 10 para el descanso. Pero en la segunda mitad, no sé, la lesión de Duniebla quizás trastocó los planes del míster Palmero, que tuvo que un poco recomponer el sistema, bajó a Agoné al lateral. Creo que eso no le dio resultado ninguno, porque el Paso en la segunda parte, salvo la jugada del gol, la jugada del penalti que fue una contra, no creo más peligro. Sí, llegó en un par de contras arriba, pero sin problemas para la defensa aruquense, que sí es verdad que también el Aruca, después de empatar el partido a los 75 minutos, tuvo creo que hasta tres ocasiones claras para llevarse el partido. Le puso más ganas, más iniciativa, pero al final se tuvo que conformar con ese reparto de puntos. Que eso sí, deja al Aruca Mario, te voy a pasar una cosa en exclusiva. Tienes que preparar para que lo pongas. Muy bien. Mientras digo que un árbitro me acaba de escribir por WhatsApp y me dice: normalmente nosotros, el colectivo arbitral, el árbitro, indica el córner, indicamos córner y el equipo saca por el lado que nosotros indicamos. Ahora, si el balón sale por encima de la portería, yo dejo que saque por cualquiera de los dos. Si sale claramente por un lateral, sí, tiene que sacarse por ese lateral, pero si sale por encima de la portería, este árbitro, a criterio propio, dice que él deja que salga por... Que saque por el lado que quiera. Ah, mira, tenemos el vídeo, espérate. Por Dios, las cosas se avisan. Y luego te voy a pasar otro del penalti. Entonces no tiene por qué indicar nada el árbitro de poderse tirar al córner. ¿Por qué? Pues si es permisivo, porque el otro lado tiene que señalar el córner, José Carlos, ¿no? Bueno, que se vaya. Si no, ¿cómo sabe que hay córner? Si no lo señala. No se trata de la jugada en sí, se trata de dónde se va a realizar la jugada. Esta es la jugada.
Ese es el córner. Ahí ya ha señalado, se supone, el córner en cuestión. Yo lo vi marcando este lado. A ver, espera otra vez. Espera que vuelva para atrás. Ahí. Sí, sí, sí. El balón volando. Siempre, fíjate ahora. Ahí, tira. Fíjate, mira vale, la mira. Ahí está. Mira la mano. Ese lado. Y este jugador, ven que va a intentar sacarlo de ahí, pero dice no. Y ya aparece un balón allá. Claro, saca. Mira los de Las Palmas como van mirando para este lado. Y mientras por allá, se va a sacar el córner. Allá están preparados para sacarlo. Rubén está por aquí detrás del banquillo caminando. Sacan el córner. Los de Las Palmas están en grado. Y el que graba canta el gol. Rubén celebra el gol como si fuera. Esa parte había que quitarla. Y ahora también te acabo de mandar el penalti de Vamos, es clarísimo que señala al otro lado. Ya después podemos hacer todos los criterios que queramos. Incluso podemos ver cómo salió el balón, porque al final no es que hombre, sale por encima, pero casi sale como si fuera por una portería de rugby. Me da la sensación que sale para el otro lado. Sí, claro, fíjate, a donde señala fíjate una cosa, el tiempo que pasa en señalar, en marcar el cone, en botarlo, todavía la defensa porque no... Porque lo de Las Palmas no está mirando. Es que mira para dónde está mirando lo de Las Palmas, José Carlos. Sí. Pues no sé... Y ahí saca, Rubén no venía el gol porque está casi por detrás del banquillo. Y mira cómo sale. Rubén, ¿para qué manda estas cosas, Rubén? Ahora ponme el penalti. Oye, en minuto 93 uno se emociona. Sí, te entiendo, Rubén, te entiendo perfectamente. Ay, Dios mío. Pues la jugada es bastante, bastante elocuente. Pero que bueno, que eso para algo hay un informador y el informador ahí le tendrá que poner un cero patatero al árbitro. Vamos a ver. Porque encima luego da... Le traba, ¿no, Rubén? A mí es que no me da la sensación. ¿No? No sé. Es un forcejeo y... Es complicado ir de aquí. Una cosa rara. Para mí, te digo, para mí penaltito, pero bueno, ya, ahora mismo ya no hay vuelta atrás. Ya el resultado inamovible, 1-0, y ahí se queda. Bueno, a ver si alguien dice algo por aquí. Dice por aquí, centro derecha por la derecha, centro izquierda por la izquierda, según la regla. Donde tú mira cómo a José Pérez va a sacarlo de ese lado, sí. Sí, el jugador que va hacia el lado, hacia el córner, a ellos. Exacto. Bueno, zanjamos ya el tema del gol este, ¿no? Que ya hemos hablado demasiado. Estábamos viendo la clasificación de tercera para ir enseguida con un invitado y después debatir lo que teníamos pendiente. En tercera, también ayer a mediodía se disputaba la victoria del Tenerife B por la mínima 0-1 frente a la Unión Viera. Creo que marcó Aitami el gol de la victoria. Es la... Que por cierto, los medios de claro, ahora me están mandando WhatsApp, Rubén, porque es más interesante ahora mismo tu carrera en el gol que la jugada en sí. Entonces, claro, esto ahora a ver cómo lo hacemos. Que digo que en ese partido del Tenerife, los medios de Tenerife estaban muy enfadados, mosqueados, porque ¿por para una semana de que no juega el Tenerife. Los cuatro jugadores que están en dinámica del primer equipo no jugaron ese partido. No fueron ni convocados. Pero a ver, es que también los medios de Tenerife creo que columpiaron durante esta semana diciendo que iban a ir convocados todos esos jugadores y creo que sin hablar con nadie del Tenerife, ¿no? Uh-huh. Porque al final no fue convocado ninguno. Pero bueno, oye, es verdad que es raro, ¿no? Que no juegue el primer equipo y jugadores que además no están jugando mucho en el primer equipo. Pues si tú me dijeras que son Moleiro, ¿no? O Sergi Cardona, que en Las Palmas están jugándolo prácticamente todo, pues entendería que no bajen con los equipos dependientes, con el B, con el C, con el que sea. Pero claro, si no están jugando, pues ¿por qué no le das minutos abajo, no? También ayer la victoria del Marino 0-4 frente a las Ocas, que provocó la destitución del míster de las Ocas, José. Sí, señor. Según versión del club, se alcanzó un acuerdo para
la dimisión o la destitución, llámese como se quiera, de David Alonso como entrenador de la Unión Deportiva Las Ocas, y que ya se nos comunicaría el nombre del nuevo sustituto. ¿No tenemos pistas, Rubén? No, la verdad, a mí no es que me cogiera por sorpresa, sino... Hombre, es normal. Yo creo que Las Ocas está en una dinámica, con solo 9 puntos lo va a tener muy complicado para salir de esa zona baja de la clasificación. Y es verdad que en el día de hoy se leen comentarios como que el fútbol no tiene memoria, pero yo creo que esto es ley de vida. Si las cosas no salen bien, pues por mucho que sea el entrenador que te haya ascendido, hay que tomar una decisión muy dura que sea. Que le pregunten a Cervera en el Cádiz, ¿no? Exacto. También hoy se disputó el Vera 0, Santa Úrsula 1. Resultado importante de Santa Úrsula, que se encaraba con gol de Estéfano. Y también hoy el empate entre Busanada y Villa de Santa Brígida, que veía algo por ahí en redes de que el con los dos goles marcados por el. Había sido David, el míster, David, el portero, David Ramírez. ¿Cómo? Que el salvador del equipo había sido David Ramírez, el portero del Villa, sí. Leí por ahí. Según pude saber, Mendy en propia meta y Pirri fueron los autores de los goles, uno para cada equipo. No se jugó, Rubén, ni el tenista Gran Tarajal por casos COVID, y tampoco hoy el Herbania Unión Suyaiza, que ¿qué pasó? Que cuando no es Juana la hermana, cuando no es el COVID, sí. Es el mal tiempo en este caso, porque el Unión Suyaiza se pasó al muelle de Playa Blanca, y cuando llegaron pues comprobaron de que las dos navieras pues no estaban operando entre Lanzarote y Fuerteventura, ni Armas ni Fred Olsen estaban saliendo los barcos debido al temporal de viento y demás. Y al Unión Suyaiza le decían que a partir de 1:30 de la tarde era posible de que saliera algún barco, pero que no les garantizaban que de luego por la tarde saliera algún barco desde Fuerteventura hasta Lanzarote. Se pusieron en contacto con la Federación Canaria y al ratito la Federación Canaria mandó el comunicado de aplazamiento de ese partido entre el Herbania y el Unión Suyaiza. Un Unión Suyaiza que ya tiene 4 partidos aplazados. 2 ante equipos palmeros, Tenisca y Atlético Paso, el del Tenerife B y ahora este partido ante el Herbania. Se complica todo esto mucho. Bueno, y que ya no hay más fines de semana libre, sino que todos estos partidos se van a tener que disputar entre semana, sí o sí. Efectivamente. Y bueno, creo que ya también la federación debería cambiar, es decir, de no obligar de que los partidos se tengan que jugar en el mismo orden. En el orden. Han sido aplazados porque hay equipos que llegan a acuerdo y no permiten que esos partidos se vayan a aplazar, porque creo entender que el Unión Suyaiza, el partido contra el Tenisca, que es el primero que tiene que recuperar, lo tiene casi casi fijado para el mes de febrero. Es decir, para el mes de febrero el resto de partidos no se van a poder recuperar. Qué barbaridad. Y ojo, porque un desplazamiento a la Palma desde Lanzarote, Rubén. No, los dos palmeros vienen a Lanzarote. Tienen que venir, pero bueno, lo mismo. Le supone todo un día. O sea, son gente que normalmente tendrán su trabajo, su historia, y no van a poder ese día, en todo el día. O sea, no es ni siquiera es decir tú, oye, estoy hasta el mediodía y después me voy. No. O sea, para ir de La Palma a Lanzarote o de Lanzarote a La Palma, tienes que emplear todo el día, salir a primera hora y volver prácticamente a última hora, ¿no? Oye, bueno, estaba mirando aquí la relación de partidos aplazados y tan solo el Atlético Paso Unión Puerto es el que tiene fecha fijada para el 27 de enero a la 1:00 p.m. Los demás están todos sin fecha todavía. Bueno, hablamos con un invitado, José Carlos, que mañana se estrena, creo, ¿no? Ya como entrenando, o no sé si ya lo habrá hecho, si ya habrá entrenado al equipo. Pues sí, vamos a ver, vámonos para el sur de la isla, porque en estos días el San Pedro Mártir anunciaba el nombre del nuevo míster, y no es otro que Ernesto Santana, que ya se está convirtiendo en un trotamundos en esto del... No le falta, la verdad. No se podrá quejar el hombre este de falta de trabajo en los banquillos. Hola, míster, buenas noches. Hola, buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, como bien dice, aquí aguantando un poco la tierrita que está cayendo por el sur, la calima, y bien, un poquillo fañoso, vamos a ver si se te mantiene. Si no es el COVID, como decía el amigo, es la tierra, si no es el mar. Entonces, lo tenemos todo completo. Bueno, ¿cómo afrontas esta nueva etapa? Me estaba comentando, Mario, que no te faltan nunca equipos para entrenar, ¿eh?
Hombre, de momento, gracias a Dios, he podido elegir, aunque he tenido que un par de meses que esperar un poquito con el tema de que si la competición se adelantaba, se volvía a pasar lo del año pasado. Pero bueno, de momento hemos tenido suerte. Yo creo que algo, regularmente algo hemos hecho bien y siempre te llama algún club para poder algún proyecto que sea interesante. Es verdad que me gusta ser selectivo y espero no equivocarme, pero bueno, las cosas a veces suceden y a veces las haces porque ves que las condiciones son las favorables y que realmente cubren las expectativas que tú quieres. Te espera por delante una tarea bastante complicada, ¿no? En este tipo de casos, casi siempre al míster nuevo le toca intentar sacar de abajo para arriba, ¿no? Me decía un amigo ayer, me decía, Ernesto, mejor que te dediques a la construcción. Y le digo, ¿por qué? Porque te quedan muchos solares, siempre tienes que recoger algún solar, de verdad que sí. Tengo un San Benito de Dios, de verdad que a veces me ha tocado, me han salido bien algunos edificios, pero otros he tenido que rehabilitar y cuesta. Hombre, a esta altura, quien te va a llamar siempre es quien tiene problemas, equipos que estén malos. Eso es sentido común, porque no te van a llamar si no cuadra en los meses importantes de junio, ya luego te queda intentar coger proyectos para o enderezarlo o salvarlo o conseguir algo que no se ha podido fijar. Pero, mister, una cuestión, suena raro ver al San Pedro Mártir tan abajo en la preferente, un equipo histórico que en los últimos, la última década ha estado incluso en la tercera división, un equipo siempre candidato, que hasta no hace mucho, ¿qué es lo que sabes tú que ha pasado en ese equipo para este cambio? No, bueno, en principio, según me comentaron, hubo un cambio de política, un cambio de estructura y un cambio de dirección. Querían hacer un equipo de cantera, un equipo de la zona, y querían un poco romper con los últimos años, que tenían equipos muy importantes, equipos muy potentes, con presupuestos altos, con equipos para ascender. Han visto que no han podido y han hecho otro planteamiento. También es verdad que el fútbol es por momentos y por época, y esta época le ha tocado al San Pedro trabajar con un equipito joven de cantera. Mira un dato, José Carlos y Mario, y el amigo. Solamente hay un gol del año pasado, un jugador solo, es un equipo. Sí, sí, eso mismo le iba a decir yo, porque yo tuve la oportunidad de ver al San Pedro Mártir en el partido contra el San Bartolomé, entrevistaba al entrenador anterior que estaba, y me lo decía, que solo en el equipo permanecía un jugador de la temporada pasada en el San Pedro Mártir. Y eso, quieras o no quieras, estructura, es un equipo nuevo, jovencito, muchos estaban el año pasado jugando en Primera Regional en el B, que el San Pedro tiene un B, ha hecho una apuesta por la cantera y un planteamiento nuevo. Evidentemente ese es el riesgo que tiene esta categoría de la preferente, es una categoría muy igualada, una categoría que se va por pequeños detalles y claro, si no tienes un par de elementos diferenciadores, en experiencia, el equipo ha jugado bien, pero hay momentos que tienes que tener un poquito de experiencia y un poquito de balaje para poder salir adelante. Tiene un papelón complicado, Ernesto, viendo la clasificación. Sí, bueno, al principio sí, pero mira, Mario, no es posible. Lo único dato es la evolución que llevaba, 7 puntos, 7 goles a favor y a 7 puntos de la salvación. Yo digo 7 por 3. Ahora hay que trabajarlo, evidentemente no ha sido fácil, lo he estado pensando estos últimos días, si me metía en el barco, pero bueno, me conocen, saben que yo me gusta arriesgar y yo creo que podemos cambiar la situación. Y hombre, como dice el refrán, de cosas fáciles no se escriben historias, vamos a intentar a ver si hacemos el milagro. Yo solo decía a los futbolistas el jueves por la noche y al club, vamos a intentarlo con toda la fe, todo el mundo sabe cuál es mi ADN, competitivo, intenso, serio, y a lo mejor esos valores puede cuadrar con algún otro fichaje, refuerzo que podamos tener. Yo creo que podemos, sobre todo, llegar al final de liga con opciones, que es lo que quiero yo, los últimos 4 o 5 partidos, tener posibilidades. ¿Quieres hacer fichajes entonces? Sí, queremos reforzar, que tenemos una plantilla muy corta por trabajo, por COVID, por mucho, esta semana se suspendió. Sí, tenemos que reforzar, se nos fue el portero para Holanda, tenemos un solo portero, otro jugador por motivos profesionales de ascenso tuvieron que dejar, delantero, bueno, en definitiva tenemos que ajustar un poco con lo que hay ahora mismo, tampoco es que podemos elegir mucho, porque no, tampoco es que hay mucha, los buenos están fichados y los que tú quieres para mejorar, pues evidentemente no hay tiempo de,
de darle tiempo solamente de que te den resultados. Y ahí estamos. ¿Qué te han dicho desde el club, Ernesto? ¿Te habrán exigido o no? ¿Te habrán pedido que salves el equipo, supongo? Sí, ¿pero sí, qué más te han dicho? Nada más, solamente salvar el equipo, Ernesto. Y el año que viene te hago un equipo para subir a segunda vez. No. Es una broma. Salvar el equipo. Que lo único claro que tienes que salvarlo porque es un histórico. Hombre, ahora mismo creo que es de los equipos de la zona que más... temporada está en tercera, es un equipo con una buena estructura, está bien cimentado, en eso sí que está muy bien evolucionado, con su cadena, con un Regional B, de verdad unas instalaciones fantásticas, una dirección deportiva buena, una directiva muy involucrada. Evidentemente toma un riesgo cuando tú haces un cambio de plantilla, de tener jugadores ya que conocen la categoría a jugadores jóvenes recién salidos de la cantera. Ese es el riesgo que hay que pagar, evidentemente. Pero... tenemos que lucharlo. Ernesto, ¿pero qué fue? ¿Que se acabó el dinero? Porque el San Pedro Mártir tenía los últimos años proyectos para ascender, arriesgando con perras, con fichajes de... Este año tiene un equipo completamente nuevo. ¿Qué fue? ¿Que se acabó el dinero o simplemente se cambió la política? Se cambió la política. Yo de verdad que no quería entrar en lo que pasó, porque de verdad que ha estado un poco externo y no ha estado siguiendo. Pero bueno, según me han comentado, dieron 2-3 años para ver si el equipo ascendía a tercero, vieron que no había posibilidad o que no llegaron y no quisieron endeudar más ni volverse locos. Evidentemente creo que ellos habrán hecho sus números y dijeron vamos a cambiar el planteamiento y a ver si con este planteamiento tenemos suerte y somos capaces de mantenerlos en la preferente y dentro de un par de años con un equipito joven podemos afrontar retos mayores. Creo que es lo que me han dicho, que intentaron dar un cambio de timón al proyecto y la directiva pensó que era la mejor opción, era buscar jugadores de la casa, recién salidos de juveniles y recién salidos de aquí de la zona, pero tampoco es que la zona hay mucho, está la Estrella, Valor, San Pedro, Vecindario, es que tampoco hay para tantos preferentes y tanta calidad como para poder completar esas plantillas con opciones de ascenso. José, Rubén. Desearle suerte, que no lo va a tener fácil, aunque le queda toda una segunda vuelta por delante. Y los conejeros están muy fuertes, los tuyos. Rubén, los conejeros, mister, mira cómo están para allá arriba todos. No, yo estoy, mira, de donde más me han venido felicitaciones y tal, de Lanzarote. En el Taichi están 3 jugadores que el año pasado, hace 2 años, tuve en el Pedro Hidalgo, Raúl, Brian, el descubrimiento Brian y Onofre, y luego también en el Sporting Tía con Adolfo Tarra Urarson. Hay varios jugadores que yo he entrenado y me han dicho, y los he estado hablando con ellos estos días y están súper fuertes. He visto Artaiche, no he visto sino Artaiche aquí, me encantó, está bien montado y creo que ahora mismo los equipos a batir son los equipos de la isla de Lanzarote. Mister, ¿qué resto de competición esperas a partir de ahora con esta situación de partidos aplazados, de obligatoriedad de posiblemente de jugar entre semana? ¿Cómo ves toda esa situación, el futuro de la preferente en esta temporada? Buena pregunta, José Carlos, es lo más que dudo. Esto se está paralizando mucho. Bueno, de hecho, yo me incorporé el miércoles, creo que firmé con ellos el domingo, y no tenía pensado el partido de este viernes. Suspendido partido, vamos a ver si esta dichosa sexta ola ya se para y luego tendrá que ir corriendo deprisa o harán por coeficiente. Esa es la única duda, por eso yo no tengo claro que vamos a ir partido a partido, que el próximo es el último y así tenemos que agarrarlo. Yo la idea es intentar jugar cada partido una final y cuando esto se pueda continuar bien, cuando se paralice bien, si es por esa regla de 3, tampoco es que no pueda hacer ningún planteamiento a medio y largo plazo, porque evidentemente, tal y como se está sucediendo, creo que son, perdón, 1 o 2 partidos los que se están jugando por semana. Imagínate los partidos que están suspendidos y cómo se va a reorganizar todo esto. Pues nada más, mister, si los muchachos no tienen más que comentarte. Bueno, en este caso, el San Pedro solo tiene un partido aplazado, que es contra el Valor de esta semana. Los otros 12 sí que los ha podido disputar, pero bueno, todo hay que ver lo que pasa en las próximas semanas. Claro, pues cuanto más partidos juegue, mucho mejor, porque más puntos podrá sacar en lo que queda del campeonato. Pues, mister, ¿qué te digo? Enhorabuena por este inicio de etapa, muchísima suerte, te vamos a seguir vigilando de cerca. Y gracias una vez más por estar con nosotros, ¿vale? Un abrazo para todos, para Rubén, para Mario, para ti, José Carlos y nada.
espero que lo podamos ver en otra ocasión y estar un poquito más contentos. Bueno, a ver si realmente esto le damos un cambio importante y hacemos un milagrito aquí que lo vendría bien también para el fútbol de la comarca del sur. Vamos a ver. Y cuidado, con el cemento que está caro para el solar, digo. Sí, mira, eso es verdad. A ver si algún día Mario, que tiene buenas amistades, me consigue un proyecto bueno donde lo tenga que estar amasando tanta mezcla. ¿Yo? Mario está muy bien conectado. Oye, un abrazo fuerte. Adiós, y muchas gracias. Venga, chao, mucho. Chao. Que sigan bien, chao. Cuídate, Mister. Cuídate. Rubén, estaba preguntando yo por aquí debajo. ¿Cuándo vuelve el fútbol regional y vas a la provincia de Las Palmas? ¿Tú tienes la respuesta? Yo te puedo decir que Lanzarote vuelve esta misma semana, el miércoles. ¿Seguro? Yo me engaño esa pregunta. ¿Seguro? Esta semana como mil veces. ¿Pero cómo? ¿Cuánto seguro? Seguro porque, 100%. ¿En serio? 100% porque ya hay hasta calendario, con eso te digo todo. ¿Pero se ha cambiado el calendario o cómo, qué se ha hecho en Lanzarote? El pasado viernes hubo una reunión de la Delegación Insular de Fútbol de Lanzarote con los clubes y en esa reunión era para un poco fijar fecha y lo que se ha decidido es que a partir del próximo miércoles comienzan a recuperarse partidos aplazados, partidos que hayan ido quedándose atrás por el tema del COVID, no la jornada del pasado fin de semana. No la jornada completa, sino esos partidos aplazados que se han ido aplazando durante estas últimas semanas debido al COVID. Sobre todo, se van a comenzar a recuperar partidos en la categoría juvenil preferente, que es la más amplia. Y, por ejemplo, para el miércoles, ya te puedo decir que para el miércoles tenemos a las 9 de la noche Unión Suya y Unión Deportiva Lanzarote B, a las 9 de la noche Altavista Recife, a las 9 y media de la noche Este Fútbol Puerto del Carmen, a las 9 y media Tinajo Club Deportivo Lomo, a las 9 y media Taiche Orientación Marítima B, a las 9 y media Aría Inter de Playa Honda y a las 9 y media también PDC ante el TIT, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos que se recuperan en la noche del próximo miércoles de la categoría juvenil preferente. En primera entonces, regional de Lanzarote. Vuelve, entonces, en Lanzarote se le ha informado a los clubes que ya sea por ello que esa suspensión que hizo la federación hace dos semanas, no se va a prolongar, aunque los casos no hayan bajado, aunque la situación sanitaria sea incluso peor que hace dos semanas, las ligas vuelven. Sí, sí, te digo, el miércoles ya hay 7 partidos aplazados programados. En categoría infantil preferente, da la casualidad de que la próxima semana es esa semana que quedaba ahí en medio entre el final de la primera vuelta y el final de la segunda vuelta, como solo hay una jornada aplazada, que es la de esta semana, pues se va a aprovechar y todos los partidos que estaban para esta semana se ponen el próximo fin de semana. En primera regional hay 2 partidos aplazados, además de las 2 jornadas, pero hay 2 partidos por ahí sueltos aplazados que se recuperan el miércoles 26 de enero. Y te digo, ya la delegación Dice, ¿y por qué la federación suspende partidos y sanidad? Los contactos de los positivos que no tienen síntomas los ponen a hacer vida normal. Dice Mario Martín, que Gran Canaria también vuelve. Sí, hombre, por supuesto. Si vuelve en Lanzarote, vuelve en Gran Canaria, porque la suspensión era para toda la provincia y, por lo tanto, esa suspensión se acaba. La suspensión era hasta hoy y entiendo que si en Lanzarote ya han hecho esta comunicación es que ya tienen información desde la delegación de Lanzarote de que esa suspensión no se va a prolongar, Rubén. Sí, claro. Si el pasado viernes se reunieron y si ya se fijaron esa fecha y ya están programados, creo que desde Lanzarote se ha sido un poco más con más urgencia y ya ha fijado partidos que en Gran Canaria y en Fuerteventura, donde todavía creo que no hay ningún partido fijado. El año pasado, Rubén, Lanzarote también creo que fue un ejemplo en cuanto a retomar la competición, a cómo volver a intentar. O sea, se disputaron muchos partidos en Lanzarote de las ligas propias, ¿verdad? Durante todo el tiempo. O sea, aprovechó mucho entre semana para jugar partidos y prácticamente no, creo que no se llegaron a completar las temporadas, pero no andó muy lejos, ¿no? Sí, bueno, no se llegaron a completar, sobre todo por esos casi 2 meses que estuvimos parados. Porque pero se superó el 50% con creces. Sí, eso sí, porque hay que recordar que el año pasado, sobre esta fecha del mes de enero, Lanzarote entraba en el nivel 4, que no es el nivel 4 de ahora. El nivel 4 de ahora es de Rice. El que tuvimos en Lanzarote hace un año,
a las 6 de la tarde estábamos todos en casa porque estaba todo cerrado. Así sí. Que no se puede hacer nada. Mira, entramos ahora en una discusión, dice Ardani, estando la cosa peor que hace dos semanas, ahora sí se sigue, sin sentido una más. Es que ahora, porque yo me he encontrado durante estas dos semanas, gente para todo. Gente que decía, ¿por qué la federación suspende si Sanidad permite que se juegue? O ¿por qué la federación deja la preferente cuando la cosa está muy mala y no se debe estar jugando? Entonces, la cuestión es que va a volver. Está claro. Yo no era partidario de que se pararan las competiciones durante estas dos semanas. Yo creo que había que hacer vida normal. Es decir, si pasa lo que ha pasado, de que se tienen que aplazar partidos, pues se aplaza, pero intentar jugar. Es que si yo no, creo que volvemos a lo mismo del otro día, ¿no? Sigo pensando que la solución está en cambiar un poco el protocolo. Lo comentábamos el otro día, ¿por qué se suspende un partido de un equipo que ha comunicado un positivo? Yo creo que sí. Espera, José, porque Josmel Carbonero ha dicho una cosa que lo desmentimos ya el pasado lunes, lo desmintió aquí José Vega, el ex vicepresidente. Dice, se suspendió por el problema de la federación y no por el COVID. No es cierto. Lo pueden decir 300 personas si quieren, o 300.000. Es completamente falso. No se suspende por los problemas internos que ha habido en la federación, por la dimisión de los directivos. Lo dijo el lunes pasado aquí Pepe Vega y es que es así. O sea, ya antes de las dimisiones, el jefe médico de la federación había recomendado que se pararan las competiciones y es lo que se hace el día ese que después pues, se hacen esas dimisiones también, pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. ¿Se puede entender? Y yo creo que el mensaje que tenemos de Paco Pepe sí. Sabe mucho de lo que va a pasar a lo largo de esta semana. O sea, porque había también, y estaba José Carlos hablando de eso, y además había esta semana una amiga Cristina, que nos suele ver bastante, ponía un tuit, directiva del Maspalomas, ponía un tuit que decía esto. ¿Puede ocurrir, a ver si se ve en pantalla, creo que sí, puede ocurrir, a ver si lo veo. Puede ocurrir que haya equipos que inventen positivos para intentar no jugar porque no pueden, no quieren o no les interesa y que la Federación de Las Palmas a través del jefe médico les aplace los partidos sin verificar los positivos o sin aplicar los actuales protocolos de sanidad. Claro, si esto sigue así, si esto ha pasado, y yo no digo que no haya pasado, tampoco digo que sí, no tengo pruebas para decir que sí, pero no pongo la mano en el fuego para decir que no ha pasado. La competición va a volver de aquella manera, Rubén, porque ya lo hemos visto en Regional Preferente, donde esta semana en el grupo 1 se jugaron dos partidos y en el grupo 2, pues no sé si creo que no se jugó ninguno, no sé si uno o... ¿De Preferente? Yo lo que digo... De Preferente es... grupo 2 no se jugó ninguno. Ya se había jugado anteriormente ya. Sí, o sea que no se jugó. Entonces, si va a volver con esas condiciones, dime. Digo que tenemos que estar muy atentos a lo que pase durante esta semana, porque posiblemente, no sé si mañana lunes, mañana o el martes o el miércoles, vamos a tener noticias de cambio en cuanto a la manera de tratar toda esta situación de positivos en los equipos. Sí. El otro día hablábamos y creo que... Yo solo pongo un ejemplo. Lo que sí. Está ocurriendo en el mundo del balonmano, porque yo estoy cercano al balonmano, llevo tema de prensa del San José Obrero y más o menos conozco cómo está funcionando la Real Federación Española de Balonmano. En balonmano no aplazan un partido hasta que tenga 5 bajas por positivo. Pero esos 5 positivos tienen que ser certificados por un médico. Y posiblemente en el fútbol, mañana o el martes, posiblemente tomen la misma medida. Que esos positivos tienen que ser certificados por un médico. Lo que sucede es que ahora la seguridad social no te certifica un positivo. Ojo con esto porque... Un papelito el médico para decirte que eres positivo. Ojo, porque no es tan fácil, ¿eh? Certificar médicamente un positivo a día de hoy no es sencillo. Lo advierto, o sea, ahora mismo estamos teniendo mucha gente que se está haciendo test de farmacia y demás
Y eso no te lo certifica ningún médico. O sea, después tendrías. Y el Servicio Canario de Salud está completamente desbordado y no se están haciendo. No se están haciendo PCR ni nada de eso por parte de Sanidad, ¿eh? Pero mira, por lo menos claro, se exige algo. Sí, pero claro, yo también digo que ahora mismo los números que tiene Sanidad en cuanto al número de positivos que hay en Canarias es totalmente ilógico. Es decir, ahora mismo en Canarias no hay 88.000 personas de baja por COVID. La Sanidad está tan desbordada que no se están dando las altas, o que las altas no están entrando dentro del sistema. Y no hay tanta gente. Es decir, si hace 7 días en Lanzarote habían 500 positivos, en 7, 8 días o 9 días después, esos 500 positivos tienen que estar de alta, porque ya han pasado el periodo de la enfermedad. Pero, por ejemplo, hoy aquí creo que han habido 10 altas. Mira lo que dice tu amigo, mira lo que dice tu amigo Mario Martín, que ve series contigo de todo tipo. ¿Qué series están viendo los dos ahora? ¿Alguna? Estoy viendo Cobra Kai. Vale. Ay, vi la película, que es mejor. Dice, la resumen en dos horas. Dice Mario Martín, el vicepresidente del Becerril. El Becerril tuvo un positivo el día 7 de Sanidad. No se le permitió asistir al centro médico para certificar ese positivo. Por lo tanto, no podría justificar ese positivo. Si esto le pasa al San José Obrero, que es el ejemplo que nos estás diciendo tú y que podría ser extrapolable al fútbol, según tu información, el Becerril no podría alegar ese positivo para solicitar cualquier cosa a la federación, ya sea un aplazamiento o lo que sea, aunque tenga 5 así. Sí, no lo que pasa justificar. Es que en balonmano los test se hacen de manera privada, es decir, lo hace cada club. Y cada club tiene su médico, y ese es el médico que certifica los resultados de esos test. Bueno, podemos buscar médicos privados, centros médicos que hay por ahí, y confirmar esos positivos también. Creo que la federación tiene una bolsa de médicos a la que te puedes acoger. ¿Ah? De todas formas, confiemos primero que nada en la buena voluntad de los clubes. No confiemos. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, bueno, la semana pasada por aquí ustedes tuvieron a, no sé si era el entrenador o el presidente de la Artenara. El entrenador. Que es tocayo del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues él decía. Ahora hablamos una él cosa decía de que el pasado lunes, bueno, el programa fue el pasado lunes, y él decía que su equipo había estado en cuarentena deportiva y que el lunes notificaban un positivo. Ese positivo no ha tenido contacto con el resto de jugadores porque estaban en cuarentena deportiva. Y lo que decide el médico de la federación es prolongar la cuarentena deportiva de ese equipo sin que ese jugador haya tenido contacto. Y eso influye en el partido esta semana, que ha tenido que ser aplazado, que es el San Bartolomé de Artenar. Es decir, que también creo yo que hay que cambiar un poquito esos protocolos. Mira, te está viendo Miguel Ángel Ramírez y dice que no. No para nada. Dice Miguel. Yo por lo menos lo entendí así. Explícanoslo, Miguel Ángel, y lo aclaramos. Pero yo también lo entendí así el otro día. Entonces, al final, es una situación, la verdad, complicada. El positivo fue el viernes. Nos dice. Vale. Bueno, pero que es verdad que hay situaciones, aunque quizás el ejemplo de la Atenas lo entendimos así, pero no. Y el otro fue el lunes. Eso es lo que. Eso sí te lo habíamos entendido. Un positivo fue el viernes, el otro fue el lunes. El del lunes, como tenemos que retrasar 48 horas, no chocaría con el del viernes, no afectaría al del viernes, no tendría nada que ver. Eso es lo que decíamos, o sea, la cuarentena empieza el viernes y termina el viernes, no porque el lunes tú notifiques un positivo, esa cuarentena tendría que ampliarse. Luego tendríamos que hablar de las cuarentenas, o sea, si Sanidad ya recoge que una persona vacunada no tiene que hacer cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo, ¿por qué en el fútbol sí le dictaminamos cuarentenas deportivas? Que ya no hay brotes, es decir, ya no hay control de brotes porque ya los rastreadores no están haciendo ese seguimiento porque es totalmente imposible. Exacto. Entonces, es una situación complicada. Bueno, dice Mario Martín que no es así, que es largo de explicar. Mario, si quieres entrar, te doy el enlace, lo explicas un momento y te vas otra vez, que tampoco pasa nada. Puedes hacerlo sin problema. José Carlos, mándale el enlace a Mario Martín. Si quieres, o tú, Rubén, en el grupo
de series que... Es que estoy con el móvil, no puedo mandarlo. Estoy haciendo el directo con el móvil. Que bueno, entra Mario Martí y nos lo explica el caso del Becerril explícitamente, pero bueno, si nos quedamos con eso, Rubén, que vamos a tener novedades en estas próximas horas, en estos próximos días, sobre esa vuelta a la competición y sobre quizás un nuevo protocolo o por un nuevo proceder de cara a todo esto de los aplazamientos y demás de los partidos por COVID, ¿no? Eso es lo que parece, que tanto o mañana lunes o el martes tendremos esa... Esos cambios. Claro, dice, es que Mario, si tienes que tener ahora 5 positivos para no jugar, obviamente, si tienes 1, 2, 3 y 4, sigues entrenando y no hay cuarentena. Claro, el problema no es solo ese. El problema es que si tú tienes 1, 2, 3, 4 y 5, pero hay uno que no puede certificar o los 5 no los puede certificar, ya no te aplazan el partido. Aunque tú realmente tengas 5, si no tienes los 5 certificados, no puedes solicitar el aplazamiento de ese partido. ¿No, Rubén? Por lo menos, claro, en el balonmano es así. Sí, exacto. Lo que no sé, por ejemplo, con la seguridad social, si tú te metes en tu historia, porque tú puedes acceder a tu historia sanitaria, lo que únicamente tienes que tener certificado digital, etcétera, etcétera. Si tú accedes a tu historial, no sé si en tu historial te aparece que eres positivo de COVID. Hoy me mandaron un historial de una persona que es positivo y le sale... Y le sale, espérate, mira, te voy a decir lo que le sale, porque me lo mandaba esta tarde. Esa puede ser otra solución, es decir, que cada persona, pero bueno, que tampoco es fácil hacer. Le sale enfermedad causada por el coronavirus COVID-19. Le sale a la persona. Y le sale fecha. Y sale fecha. Y le sale la fecha en la que da. A ver si puedo poner la captura sin liarla. El historial te refleja hasta si estás vacunado o no. Sí, claro, no, exacto. No, te lo refleja todo, pero que digo, no es tan fácil sacar el certificado, porque cuando vas a sacar el certificado, te exige que tengas tú tu certificado digital en el ordenador, y no todo el mundo tiene el certificado digital en el ordenador. Cierto. A ver si entra Mario Martín, ¿le mandaste eso o si está aquí? Afirmativo. Venga, pues cogemos el atraco a Mario Martín y nos lo cuenta. Hola, Mario. Buenas noches a todos. Buenas. Cuéntame. Conmigo no se lleva, conmigo no se lleva. Se ¿no? Dejaba hablar porque ayer fui a Tahiti y perdió. Hombre, pero es que sí, tú... Es un gaf. Pregúntale a Tito para que vea lo que te cuente. Ya le dije que domingo travieso, que tiene que venir a partido ahora y bueno, esperemos que sea así a partir de los partidos en Bartolomé. No, bueno, comentaba que el viernes pasado, el viernes cuando hablo del día pasado, el día 7, pues a las 5 y pico de la tarde, pues me comunican el entrenador que hay un jugador que ha dado positivo en tetantígeno, en dos de ellos, en dos tetantígenos que se hizo particularmente. Entonces, bueno, el protocolo que yo hasta ahora he sabido, pues, es comunicárselo al médico de la federación. Así lo hice. La verdad que me costó contactar con él, porque ya sea por correo electrónico y por llamada, pues me estaba costando. Al final, gracias al amigo Fran Reyes del Cardone, contactó con él y me devolvió la llamada y así fue. Entonces, nada, le comuniqué el positivo. Cierto es, como dicen aquí en el chat y lo hablé con Cristina por la noche, que en ningún momento me pidieron ningún tipo de prueba. Es la realidad, no me pidieron ningún tipo de prueba de ese positivo. Y se aplazó el partido. Yo me puse en contacto con el Más Paloma, con Gaumé, que es el entrenador. Y luego nos llegó el comunicado a ambos clubes con ese positivo. Entonces, yo había comunicado al médico que nuestro último entrenamiento había sido el martes de esa semana, porque fue la semana de Reyes y el miércoles víspera de Reyes y el día de Reyes, pues no entrenamos, evidentemente. Pero aún así decidió suspenderlo, ¿no? Que era un poco la queja, y entendía a Cristina, pero que no, la queja no tenía que ser el Club Deportivo de Serrí, porque no es el club el que decidió suspender el partido, sino el médico de la federación. Entonces, el lunes yo me dirijo a la federación a buscar los test de antígeno. Y bueno, Javi Sánchez, que usted lo conoce, trabajador de la federación, pues me dijo que iba a proceder al aplazamiento del siguiente partido nuestro, que era este que jugamos este fin de semana pasado con el Tahiti, a lo que yo le dije que no, que no hacía falta, que nosotros nos hacíamos los test el lunes, y si el resto de chicos que habían estado en contacto con el positivo, pues no daban negativo, pues podíamos jugar. Así fue, se hizo el lunes, nos hicimos el lunes los test de antígenos en el campo de fútbol. Dieron todos negativos y el martes reanudamos los entrenamientos. Quiero decir con esto que el protocolo no, el mensaje del seguimiento COVID
era que nosotros teníamos que estar en cuarentena hasta el día 14, es decir, del 7 al 14, pero cierto es que una vez nos hicimos los test y comunicamos el resultado negativo, nos permitieron, bueno, levantaron la cuarentena, nos mandaron un mensaje diciendo se levanta la cuarentena y empezamos a entrenar martes, pudimos entrenar martes y jueves y el sábado fuimos a Taichi. Con esto quiero decir que nosotros siempre hemos querido disputar todos los encuentros, que los que no hemos podido disputar ha sido porque el médico lo ha decidido. Por nuestra parte, y se lo dije también a Cristina, que creo que está presente ahora aquí en el chat también, le comenté que nuestra intención siempre ha sido jugar, mientras nos lo haya permitido, pero que también nosotros teníamos que comunicar este caso positivo. Yo no puedo obviar y no llamar al médico, por mucho que hayan pasado esas 48 horas, que entiendo que ella dice lo de las 48 horas, pero tiene que entenderme a mí que yo tengo que comunicar, porque a mí me pueden denunciar por no comunicar un positivo. Otra cosa es que después el médico pues actúe o no consecuentemente, como debe ser, o con los protocolos de sanidad, que yo los desconozco. Yo solo hago el comunicado, hago los anexos que tengo que presentar en la federación y a partir de ahí, pues, los que deciden son los que tienen que tomar la decisión y yo acatarlas, como hemos hecho hasta ahora. Mario, ¿te parece bien en que vuelva a la competición? Hombre, la verdad que lo que no puedo es decir una cosa un año y otra este año. La verdad que es complicado, cierto, es que la situación ha cambiado. Tío, igual te has dado cuenta. No, a ver, mi opinión es la misma, pero cierto es que las circunstancias son diferentes. Es verdad que el año pasado, cuando pasó todo esto, no existía la vacunación, cosa que sí existe a partir de esta temporada. También estamos viendo que los casos, pues, es verdad que son se están dando en mayor número de veces, pero con menos gravedad que la temporada pasada. Entonces entiendo que de alguna manera se debe volver a la normalidad. ¿Cómo? Pues lo desconozco. La verdad que como directivo es más complicado quizá que como jugador o como entrenador, porque gestionar todo un club y que haya este tipo de incidencia pues es complicado. Por ejemplo, un positivo. Tener que buscar un médico o enfermera que venga a hacerte los test, esos chicos pues hacer cuarentena deportiva. No sé, se debería revisar los protocolos y adaptarlos a la situación actual. No sé cuál es la mejor manera, porque la desconozco, pero sí tengo claro que, bueno, que nuestra intención es terminar la liga, de la manera que sea, pero intentar terminar hasta donde llegue y cuando se pueda jugar, y nos adaptaremos a lo que decida el ente federativo. Pero sí, para terminar la liga hay que cambiar los protocolos, eso seguro. Hombre, lo que no puede ser es que estemos jugando uno o dos partidos a la semana, eso es que no hay por dónde cogerlo. Yo le decía a Rubén, y bueno, y se lo decía a los directivos del Taichi y a Morán también, que nos contamos el otro día, que, hombre, claro que mejor de perder cuando vamos a jugar a Lanzarote, pero mi primer impulso, o mi primera, no sé cómo decirlo, era jugar, era quitarme ese partido encima, porque ya viví el año pasado, sí, mi primera intención, el año pasado tuvimos que ir a Yaiza un miércoles y no se lo decía nada. Eso es un desastre, tener que viajar entre semanas con todos los problemas que conlleva laborales para la gente. Entonces mi intención es jugar todos los partidos y terminar la liga lo antes posible y que no tengamos que jugar partidos entre semanas. Ahora, Mario, va a volver, que va a tener que jugarse entre semanas en regional preferente, sí. Seguro. Sí, seguramente que sí. Bueno, hoy mismo estuve hablando con Lugano, el entrenador del Telde, que también la semana pasada tuvieron un positivo. No desconocían sinceramente el protocolo, porque nunca, a ver, no es que lo esté acusando de nada ni lo esté criticando, sino que lo hablaba con él porque desconocían el procedimiento a seguir. Es decir, ellos dicen, no, eso fue la pasada semana y mañana nos incorporamos a entrenar. Digo, mira, para incorporarte a entrenar primero tienes que ir a la federación, pedir los test, hacer los test a los chicos, ver que no tienen positivo, hasta ahora es así, y volver a los entrenamientos cuando te levante la cuarentena. Entonces, claro, lo desconocían porque no han pasado por ese proceso. Yo era la segunda vez que pasaba y, por lo tanto, la primera me volví loco, me ayudó Dailos, el chico de la Estrella, y en este caso, pues yo le informé y le pasé los documentos que tenían que tramitar para que mañana pudieran a hacer los test pertinentes. Pero lo que quiero decir con esto es que no sé si hay falta de información o de alguna manera el desconocimiento hace que no sepamos cómo actuar en muchos de estos casos. Puede ser. ¿Alguien le tiene que preguntar algo a Mario Martín? Yo no. ¿No? ¿No? Rubén, ¿alguna serie? Es que no me cae bien. No, a mí sí me hace una oferta para no ir a San Bartolomé de Becerril, me lo pensaré. Se la voy a hacer a Domingo. Ya le dije a Domingo que se la voy a hacer a él. Y Domingo ya lo sabe, que se lo dije ayer. Rubén,
partido que viene, partido que me entierra, pero vamos, lo tengo más claro que el agua. Es que no llevamos ni 3 minutos y llevamos perdiendo. Así que la culpa te arruinó, la verdad. Qué mala la primera parte, ¿no? Sí, no, la verdad que, a ver, la verdad que, bueno, Taiji fue superior, mereció ganar, evidentemente. Ellos entraron enchufadísimos al partido, nosotros no. La verdad que antes del gol nos habían tenido una ocasión clara, marcaron el gol en el minuto 4. Cierto es que después iguala un poco el encuentro, pero bueno, tuvieron dos goles, errores nuestros. Y en la segunda sí es verdad que, con que el partido fue un poco más igualado, la verdad que el Taiji es merecedor del triunfo. Hemos visto la trayectoria que lleva durante toda la temporada, un equipo muy bien trabajado por Morán. Y nosotros, pues bueno, con algunas bajas durante la semana y lo que hablamos siempre, cuando hay un viaje de por medio siempre es complicado competir y en este caso nos costó bastante, fueron mejores y nada, felicitarlos como lo hice presencialmente allí a los directivos y al entrenador y a los jugadores y nosotros a pensar esta semana que nos toca otra vez salir fuera de casa con el Telde, a ver si se puede disputar el encuentro, que por cierto lo pasaron para el sábado porque están jugando creo que en la Herradura, en el campo de las Longueras. Y nosotros nos jugábamos desde el 17 de diciembre contra el Cardone y veníamos de jugar también otro partido fuera, es decir, llevamos 3 partidos fuera, este será el cuarto. Bueno, yo creo que hace más de un mes y medio que nos jugamos de local. A ver si nos toca ya para dentro de 2 semanas con el Ingenio y podemos jugar. Ese gracias, partido. Mario. Tampoco que le está yendo muy bien como local este año, Mario, porque creo que han ganado solo un partido. Sí, casa, pero ¿no? Bueno. Pero no habíamos perdido en casa, por lo menos en casa tampoco hemos perdido fuera, este es el segundo partido, pero bueno, la verdad que para tener un equipo bastante joven y haber cambiado el 60-70% de la plantilla el año pasado, pues creo que estamos en una situación medianamente cómoda y a ver si por lo menos podemos eso, mantener la categoría que es el objetivo del club. Seguro que sí. Este año le van a quitar 7 puntos. Gracias. No te bueno. Tenías prisa. Hablamos. Nada. Venga, perfecto. Adiós, bueno, muchas gracias a todos. Hablamos. Hasta luego. Ya solucionó la incidencia ya, Mario. Hablando del Taiji, Rubén, había una novedad respecto a Roy. Sí, bueno, que Roy durante toda esta semana, hasta ayer mismo, estuvo entrenando con la Unión Deportiva San Fernando de Segunda División REF y parece ser que ha gustado mucho y que hay intenciones de que Roy se incorpore al San Fernando con ficha sub-23. Lo que yo sé es que ahora mismo lo único que falta es el acuerdo económico entre el club y el jugador. Si hay un acuerdo... ¿De qué juega el chaval este, Rubén? Pues interior, media punta, jugador rápido, uno de los máximos goleadores del Taiji. Fue el jugador que debutó con 15 años con la Unión Deportiva de Lanzarote en la época de Adolfo Herrera. Bien. Dice por aquí Santi, y el próximo es Brian para un tercera división. ¿Qué Brian? Si es para un tercera división, apunto que puede ser el Unión Subiés, que está buscando un sub-23. Pero no me vayan a desarmar al equipo Morán ahora, que va ahí líder. Oye, ¿cómo cambia el Taiji de un año a otro, ¿no? Hasta hace poco ahí metió abajo, ahora líder. Bueno, el año pasado tampoco hizo mal temporada. Si es verdad que el año que se para por la pandemia no estaban abajo y van a descender y lo salvó la pandemia, pero Morán lleva 2 años haciendo 2 muy buenas campañas. Yo le digo, se lo digo a Morán y le he dicho que a mí este Taiji me suena mucho a aquel Aría que subió con Morán. Mira qué te dice Santi, que va al Gran Tarajal. Ah, Gran Tarajal, bueno. Claro. Les voy a poner una imagen. Que hoy ha habido partido de Copa del Rey Juvenil en el anexo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Huracán, con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 4-0, 16avos de final. ¿Fuiste a Madrid viral, partido? Sí, y se ha hecho viral en redes sociales una foto que hay, quien está, pues mucha gente lo está criticando incluso. Esta foto, el señor de la izquierda es Pepe Mel, el de centro es Miguel Ángel Ramírez, y el de la derecha es el presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, Antonio Suárez, en toda esta vorágine de la crisis federativa que hay. Y parece ser que hay a quien ha molestado esta foto. El hombre no llevó la chaqueta, tenía frío y le prestaron un chaqueta, ¿no? Hacía un frío de loco. Yo no había tenido tanto frío en el anexo nunca en mi vida, pero hacía un frío asombroso. Me podrán decir lo que quieran ahora, ¿eh? De verdad,
que se critique que un señor de ni sé cuántos años que tiene Antonio Suárez, con el frío que hacía hoy en el anexo, no pueda ponerse un chaquetón, ya sea de Las Palmas, del Tenerife, del Huracán o de quien coño sea, es una auténtica vergüenza. De verdad. O sea, hacía un frío que pelaba hoy en el anexo. Este pobre hombre fue al partido, no tendría abrigo, o el que llevó no era suficiente para entrar en calor, y le dijeron, oiga, tenga usted este jaquetón y se lo pone, si es que está hasta con las piernas trincadas del frío que tiene el pobre hombre. Las piernas en los brazos. Coño, de verdad, es que de verdad se puede criticar esto. Yo es que me quedo asombrado. Yo es que cuando se critica, criticar todo por criticar, porque estás en contra de la federación y tienes que criticar todo, ya cualquier cosa, no sé. Yo, no, a ver, no es ético, por decirlo de alguna manera, que esté con el chaquetón de Las Palmas, pero también hay que conocer las circunstancias. Si había frío, el hombre no había llevado abrigo, pues le prestan un chaquetón y bueno, se lo ponen, ¿qué va a hacer? Es que yo no veo mayor problema, de verdad, no, eso... De verdad, eso es criticable. En esa situación tiene dos opciones. O no me pongo el chaquetón por temor a las críticas y me muero de frío, o paso olímpicamente de las críticas y me pongo el chaquetón. Pero ¿cómo vas a estar pasando frío a lo tonto si te estamos haciendo el chaquetón? Por eso te estoy diciendo, vamos, hombre. Pero ¿cómo vas a tener miedo a las críticas? Es que el que critique eso es que es un ignorante. Exactamente. De verdad, es que no se puede. Es que no se puede criticar todo. Oye, que Antonio Suárez tendrá mil cosas mal. Hay gente para todo, Mario. Y ahora tenemos a un montón de gente diciéndolo todos los días. Que hace mil cosas mal. No hace falta que lo digamos los demás, porque ya lo dice todo el mundo. ¿Vale? Sí, coño, ya, criticar que este señor tenga frío y se ponga un chaquetón. Hombre, ¿qué va a ser lo próximo? Que no sé. Cuando, es más, esta semana algunos de los directivos que se han marchado, que han dimitido, ha dicho que Antonio Suárez no iba a los partidos, por ejemplo. Oye, resulta que va a los partidos y también nos parece mal que vaya a los partidos. Hombre, no sé, yo de verdad que es que alucino. Pero bueno, mira, hasta la perrilla está indignada. Está ¿Alguien tiene algo que decir? Por cierto, Mario, ¿cómo es la segunda ronda de esa Copa del Rey? No, espérate. No te vayas por las ramas, que te me ibas ahí y al principio dije que ibas a hablar de eso. ¿Qué pasa con el delegado de Lanzarote? ¿Qué opina de todo este lío? Pues, si te soy sincero, no he hablado con él. He hablado con él. Esta pata te llevo, Mario. A ver, cuéntame. Digo que he hablado con él de otras cosas, pero que no he hablado de lo que ha sucedido en la federación. Si ahora mismo tú entras en la página de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y vas al organigrama, la verdad es que se ha quedado muy, muy, muy reducido. Sí, sí. No están ni los nombres de las personas que supuestamente van a entrar en esa junta directiva. Supongo que tiene que aprobarlos el gobierno de Canarias, los nuevos nombramientos. Mira, está diciendo Javi, está dando una solución que yo no había caído. Voy a volver a poner la foto. Es que la solución hubiera sido que Pepe Mel le dejara su chaqueta. Es que la chaqueta de Pepe Mel no abriga. Pepe Mel está acostumbrado a su frío de allá. Eso no abriga nada. ¿Cómo le va a poner eso? Oye, señores. Decía eso en cuanto a la directiva. Recordemos que queda el delegado de Lanzarote, válido. Y queda Francisco Socorro, el vocal de la zona del sureste. El resto son delegados de los árbitros, Pedro Díaz Batista o el delegado de Fútbol Sala, Manolo Hernández, y luego los nuevos directivos que van a entrar, que unos cuantos se anunciaron ya cuando esas dimisiones, y que veremos quién más puede entrar, porque seguro que va a entrar alguien más en la federación, hasta tanto en cuanto se hagan las elecciones. Rubén, ¿qué opinas de todo este lío de la federación? Yo soy muy sincero, yo viendo la entrevista del otro día, me parece, y mandarle un mensaje, quítate tú para ponerme yo. Todo esto me parece que todo explota por las elecciones. Las personas que han dimitido, algunas de las personas que han dimitido, creo que mostraron su interés de presentarse a esas elecciones, y a partir de ese momento es cuando está ya toda la situación.
Y es, como digo, el mensaje que mandaron el otro día. Quítate tú para ponerme yo. Rubén, gracias. Un saludo. Estamos atentos. Mañana pasado, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener esas novedades? Pues eso, mañana o pasado. Yo creo que incluso hasta mañana. Podemos sí, si el martes no están, hacemos programa y nos dan las explicaciones el martes aquí, a ver por qué no están. Pero no me pongas el vídeo de la celebración, gracias. Mira, te voy a dar un WhatsApp que me mandaron con el vídeo de la celebración, Rubén. Dice, la imparcialidad de Rubén es de risa. ¿Cómo corre por la banda? ¿Imparcialidad? Perdona. No, porque a veces yo soy responsable de prensa de la Unión Deportiva Lanzarote. A pesar de que tengo una página web, soy responsable de prensa de la Unión Deportiva Lanzarote. Entonces tienes derecho a celebrar los goles de Lanzarote. Claro que sí, coño. Digo yo que cada uno tenemos nuestro corazoncito. O José Carlos no es de ningún equipo y tú no es de ningún equipo. O el que manda el mensaje no es de ningún equipo. Que sí, hombre, que sí. Sí. Sí, oye, por cierto, mira a ver si también me van a criticar. Antes de que se vaya Rubén, solo recordarles que este martes vuelve la segunda ref con ese partido aplazado que se va a disputar en la Vega de San Mateo entre el San Mateo. Ahí sí que va a ser frío, Dios mío, mira. Sí, eso ya te contaré. La cuestión es que me planteo que incluso le hice la pregunta incluso al ahora gerente del club, Armando Santana. Recordemos que ha habido cambio de presidente en el Club de la Vega con Sonia. Sí, Infante, bueno, quítate ahora tú para ponerme yo de eso que decía Rubén. el por qué este partido, no aprovechando el fin de semana libre, este partido no se podía jugar sábado o el domingo. Yo seguro que hay una explicación lógica que convenza, ¿no? Porque lo más normal y más lógico... José Carlos, si te fijas en una cosa, no va a ser el único partido aplazado que se juegue el martes o el miércoles. Hay muchos partidos de primera ref y de segunda ref que se juegan entre semanas. No sé si la federación, lo desconozco, no sé si la federación lo impidió para no quitarle protagonismo a la Copa del Rey y a la Supercopa. Sí, esa fue un poco la respuesta que me dio el presidente el gerente del San Mateo, tras la petición que ellos habían hecho de poner el partido el fin de semana, facilitando un poco al mensajero las cosas, porque evidentemente si se juega el martes, el mensajero va a tener que pernoctar aquí en Gran Canaria en la noche del martes, ¿no? Amén también de que, bueno, siempre va mucho más público un fin de semana a ese tipo de partidos, pero bueno, esa es la explicación que da el ente federativo al respecto. José Carlos, si me llevas, voy contigo. ¿Cuenta con ello? Vale. Mira, me decía Ariel, lo que estábamos hablando antes, pon quien lo critica. Por desgracia, Ariel, hay más de uno y de dos que está criticando esa imagen que hemos visto antes, por desgracia. Decía Rubén. Digo, que te lleves el chaquetón, no el de la sí, fans. Sí, a ver si Antonio Suárez me lo deja. Oye, vámonos, que mañana hay que madrugar. Adiós, Rubén. Un saludo, buenas noches. Chao, conejero, nos vemos. Chao, chao, muchas gracias. Despide tú, venga. Pues, señores, hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido una nueva edición del programa La Regional, que hacemos cada domingo, a veces cada lunes, a veces entre semanas. Según la situación lo voy requiriendo en la cuenta de Facebook de Infonorte Digital. No pierdan la costumbre, gracias a la complicidad prestada, porque sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Así que nada, si no hay nada que nos obligue a volver a aparecer por aquí a lo largo de la semana, les esperamos aquí el próximo domingo, más o menos a la misma hora, y ustedes saben, entre 9 y 9 y media, para seguir debatiendo, analizando, comentando, informando sobre el fútbol regional de nuestro entorno más cercano, el fútbol no profesional de nuestro entorno más cercano. Muchas gracias, buenas noches, sean felices, buena semana, chao.